Pobladores de San Raimundo Jalpan, simpatizantes de Olegario Luis Benítez, ex candidato a la presidencia municipal, amagaron con emprender movilizaciones en la capital oaxaqueña la próxima semana si la Secretaría General de Gobierno no da respuesta a su demanda de devolver la presidencia municipal a este personaje. Luis Benítez dio a conocer que él y su cabildo continúan brindando atención al pueblo de San Raimundo. Sin embargo, reconoció los recursos de este municipio son administrados por Mariano Martínez Mendoza en una sede alterna al Palacio Municipal. El ex candidato a presidente municipal confió en que la Secretaría General de Gobierno respete los usos y costumbres de la población, ya que dijo, fue la voluntad del pueblo el nombrarlo como presidente municipal de San Raimundo Jalpan. Nosotros estamos esperando para organizarlos bien y primero acudir a la Secretaría General de Gobierno para hacerles del conocimiento cómo está la situación y solicitar su intervención. Si no se diera la intervención de la Secretaría General de Gobierno, ya la población decidiría qué hacer en este caso. Se resuelva esta situación. De lo contrario, pues ya tendríamos que hacer las movilizaciones donde sea, donde corresponda. Y podemos decir que la próxima semana, y entre lo que es sábado y domingo, nos organizaríamos con los ciudadanos y lo que ellos pidan. Si ellos quieren ir a hacer sus manifestaciones, pues nosotros también tenemos que acompañarlos. Se está llegando al otro cabildo. La acreditación nosotros la tenemos hasta el momento, pero más que eso contamos con el aval del pueblo de la asamblea que se llevó a cabo el día 26 de marzo del 2017, hace 3 días. Nosotros al explicarle a la ciudadanía cómo estaba la situación legal, ellos manifestaron y nos pidieron a nosotros que sigamos laborando normalmente, ya que somos la autoridad elegida por el pueblo, y pidieron el desconocimiento del cabildo de Mariano Martínez Mendoza. Indicó que los habitantes de San Raimundo Jalpan desconocen como edil a Mariano Martínez Mendoza, por lo cual lo apoyarán mediante tequios para seguir brindando los servicios que se requieren en la población, entre ellos vigilancia y recolección de basura. Anunció que el próximo fin de semana la población convocará una asamblea para definir las acciones. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.